trabajadores de Telemadrid, que hace un mes exactamente recibimos un burofax comunicándonos el despido. Formamos parte de un grupo muy pequeñito, 900 personas, que llevamos muchos años luchando para denunciar y para hacer público el secuestro de un medio de comunicación público por parte de un partido político. Hemos estado solos en esta lucha, hemos pasado una travesía del desierto. Hay que tener en cuenta que esto sería, lo que ha pasado con Telemadrid, sería como si en las bibliotecas públicas solo se prestara libros a los afiliados y votantes del PP, o si en los hospitales públicos solo se atendiera a los votantes del PP. Hemos creado un monstruo, una televisión que cuesta dinero y que solamente sirve para hacer bombo y dar toda la publicidad posible al gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero nuestra lucha, desgraciadamente también hemos visto cómo esa manipulación nos ha llevado a perder nuestros puestos de trabajo, pero nuestra lucha tiene que ir más allá, y de hecho en los últimos tiempos se ha ido más allá. Estamos trabajando con el 15M, coordinados con ellos en todos los frentes que podemos aportar, sobre todo en el que a nosotros mejor se nos da, que es el de comunicar, el de informar. Estamos implicadísimos en el 23F, queremos que esa convocatoria sea un éxito y estamos trabajando con todas nuestras fuerzas, porque nosotros, los trabajadores de Telemadrid, un grupo heterogéneo, variado, anárquico y maravilloso, estamos luchando porque cambien las cosas, porque ya no nos vale con recuperar nuestro puesto de trabajo, porque necesitamos que las cosas cambien. Si no acabamos con esta deuda ilegítima, los servicios públicos que tanto queremos defender no tendrán futuro. Hay que ser radicales en este momento e ir a la raíz. Y la raíz es la deuda y la élite gobernante que nos está robando el país. Muchas gracias.